Desde que estaba en el colegio yo quise ser docente. Trabajé en una licitación del Ministerio de Educación con la Universidad de La Sabana, en donde formamos docentes de preescolar en diversas zonas del país. Esto me abrió mucho la mente, me di cuenta que a través de esta profesión podía hacer país. Quise llegar justamente pues a zonas donde los niños pues tuvieran esa oportunidad, donde ellos sean el centro del aprendizaje. Actualmente que estoy acá en una zona rural, entonces me encuentro mamás que me dicen que los niños están contentos estudiando. Tengo una estudiante que, por ejemplo, camina una hora para llegar a la ruta. Entonces, darme cuenta que ella viene, por ejemplo, motivada a estudiar, que está interesada en lo que está aprendiendo, ella y sus compañeros que vienen de zonas rurales, pues es algo muy satisfactorio. No solamente es como venir y hago mi clase, les doy los contenidos, les reviso los cuadernos y ya, sino interesarte por qué está pasando detrás de esa persona, qué es lo que vive en su casa, qué es lo que lo rodea, que es algo que pues aprendí en la universidad y es algo que marca la diferencia en el contexto en el que me desenvuelvo. En la carrera tenemos diferentes prácticas y yo tuve la oportunidad de hacer una práctica en el exterior y la hice en Chile. Fue una oportunidad que la universidad me brindó y que aprendí muchísimo porque aprendí experiencias cómo educar en diferentes contextos internacionales. Estoy trabajando en Atabanza Campestre y he tenido gran proyección en todo lo que tiene que ver con el bilingüismo. Soy profesora de inglés y soy profesora titular de un curso que se llama Beginners. La universidad brinda, tanto en Colombia como a nivel internacional, muchas posibilidades. Pude ser profesora alrededor de 8 años de muy buenos colegios. También fui coordinadora y fui rectora de un colegio y ahora actualmente como secretaria de Educación. Son espacios que han ido generando el tema de formación de la universidad. Y el objetivo principal de este cargo es poder hacer un acompañamiento dando cumplimiento al plan de desarrollo en todos los programas que tiene enseñanza-aprendizaje con los niños que son alrededor de 8.300 en nuestro municipio. Y todo esto lo hemos observado en los excelentes resultados académicos que hemos logrado obtener a nivel municipal, a nivel departamental y a nivel nacional. Buscamos que nuestros chicos se desempeñen con una mayor eficacia, digamos, en todo el tema de aprendizajes funcionales, de lectoescritura y de matemáticas. Entonces, las pedagogas lo que vienen aquí es aportarle esa parte a los chicos de poder favorecer esos aprendizajes. Y es muy importante ese tema actitudinal. Y esa actitud de un maestro realmente impacta en qué tanto puede avanzar un chico. Realmente lo hemos vivido con las practicantes y con las personas de La Sabana que han estado vinculadas con nosotros. Son personas realmente con un carisma impresionante, con una entrega hacia su trabajo y realmente con ese compromiso de sacar adelante a nuestros chicos y a sus familias.